Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de BM Informática, hoy con la lección número 11 del curso de Access 2016 desde cero. Bien, hoy lo que vamos a ver es cómo poner reglas de validación a un campo de nuestra tabla. ¿Para qué sirven las reglas de validación? Pues sirven para poder restringir determinados valores, que solo podamos meter unos valores y otros no, dependiendo de lo que necesitemos. Bien, nos vamos a meter a la tabla que estamos haciendo, que es esta. Y vamos a suponer en estos campos, yo ya metí el otro día tres registros, vamos a suponer que la fecha de nacimiento la queremos limitar. Bien, nos vamos a ir aquí al diseño y me va a poner en fecha de nacimiento. Entonces yo aquí abajo tengo regla de validación. En regla de validación yo puedo realmente jugar con ello y poner lo que yo quiera. Vamos a suponer, vamos a hacer algunas pruebas antes. Vamos a suponer que yo quiero que no se puedan meter valores anteriores a una fecha. Entonces yo puedo poner así, mayor, el símbolo de mayor menor matemático, este es el de mayor. Entonces le voy a decir que sea, por ejemplo, mayor o igual, y voy a poner aquí una fecha. Pues vamos a suponer, pongo 12 barra, vamos a suponer 6 de 1980. Le doy al Enter. Él mete los símbolos que él necesite, y si ahora yo me voy a usar esto, me voy aquí a ver a la hoja de datos. Bueno, me dice que debo guardar, le digo que sí, y le digo que sí. Bien, entonces si yo vengo aquí y, por ejemplo, quiero meter una fecha, yo, si recuerdan, yo le he puesto mayor o igual del 12 de 6 de 1980, si intento poner una anterior, él me va a decir que eso no es correcto. Vamos a suponer que, por ejemplo, ponemos 25 del 12 de 1979. Entonces él ahí me da un error y me dice que eso no es correcto. ¿Qué haría? Pues vamos a poner una que sea mayor. Bien, voy a poner un año más. Ahí estaría. A esa sí me la deja. Yo también, si vuelvo aquí, le puedo poner en el texto de validación para que, si la base de datos la he hecho yo, pero la va a usar otra persona, cuando de ese error sepa por qué da el error. Entonces le puedo poner aquí mayor o igual al 12 del 6 de 1980. Bien, entonces ahora si yo vuelvo otra vez aquí, bueno, digo que sí, que quiero guardar la tabla, y voy a meter aquí otra fecha, vamos a suponer que ponemos así, él me da el error, pero me dice además el porqué, me dice mayor o igual al 12 del 6 de 1980. De esa manera, pues yo no tengo ahí problema en saber por qué es el error. Bien, entonces ahí yo he hecho ya una regla de validación. Yo las reglas de validación puedo poner un poco... Ah, bueno, que tengo que quitar esto. Vale, ahí está ya. Vuelvo al diseño. Puedo poner un poco lo que quiera. Por ejemplo, pues puedo usar los símbolos de mayor, mayor o igual, menor, una fecha, como he metido. Puedo poner también entre i. Por ejemplo, decir aquí, venir y decir, oye, pues mira, es que resulta que las fechas tienen que ser entre, vamos a poner aquí, el 12 del 12 de 1950 y el 12 del 12, a ver, del 2000, por ejemplo. Y entonces ahí ahora yo tengo esa regla. Solo me va a dejar meter valores entre esas dos fechas. Podría poner también, podría también poner, pues como he puesto, les pongo ahí mayor, mayor o igual, menor, que sería este, y podría poner luego y o. O sea, podría ponerle, por ejemplo, que sea una fecha que sea el 12 del 12 del 12 y el 12 del 12 del 13. O usar también el símbolo O. Entonces ustedes pueden ir jugando y metiendo las reglas que quieran para ver que es bastante fácil el limitar eso.
Hemos hecho en un campo de fecha, pero podría ser, vamos a suponer que aquí tendríamos un campo, vamos a llamarle edad. Lo creamos y le decimos numérico, número. Y ahora vamos a suponer que aquí en la regla de validación yo venga y le diga, oye, aquí tienen que ser mayores de 18, o mayor o igual. Pues pongo mayor o igual de 18, y ahí lo tendría. Si ahora me voy aquí, le digo que quiero guardar, le voy dando que sí a todo, y aquí si pongo, evidentemente, si pongo un 15, me da error. Como no he puesto una regla de validación, no he explicado la regla de validación, pues no sé por qué me da el error. Si pongo 18, pues me lo da bien. Yo podría volver aquí y ahora ponerle el texto de validación para que las personas sepan de qué va ese error. Muy bien, pues hasta aquí la lección de hoy, que me parece bastante interesante para poder saber cómo limitar nuestros campos, cómo restringirlos, las reglas de validación. Si les ha gustado, me pueden dar un like, se pueden suscribir a mi canal, ya saben, ahí abajo donde pueden suscribirse, y así van a estar informados del vídeos que subimos a diario. Me pueden seguir en las redes sociales, tienen todos los enlaces en la descripción del vídeo y también en las páginas de EBM Informática y La Buhardilla DB. Cualquier comentario, sugerencia o petición me lo ponen debajo, que yo contesto a todos. Muy bien, muchas gracias y hasta el vídeo de mañana.